Todos de pie, por favor. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Hoy la Santa Madre Iglesia celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, cuerpo Cristo. Estamos bien agradecidos por el Dios de la vida. Hoy también tenemos nuestras intenciones que estamos ofreciendo a la mesa de sacrificio. Pedimos hoy por el eterno descanso de Graciela Galvez y también Guadalupe Ortiz Canal, y pedimos por el eterno descanso de Gracerda Lorena Martínez Rodríguez. Hermanas y hermanas, iniciamos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Dios de la vida esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruega Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ustedes, hermanos, que interceder por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, pero nuestros pecados nos guarda para la vida eterna. Amén. Soy pecador.
Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste en memoria de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentamos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, por favor. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar
12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificio pacífico en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Señor, yo soy tu siervo. Rompiste mis cadenas. Invocando tu nombre, Señor, cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda, que no estaba hecha por mano de hombres,
ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una fuerza legal meramente exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, que a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo? Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamemos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad. Encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos ahí la cena. Los discípulos se fueron,
Llegaron a la ciudad y encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen, esto es mi cuerpo». Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio a todos los que a todos bebieron y les dijo, «Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derramará por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Hoy estamos celebrando la gran fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Quisiera que cantaremos una canción que dice... Ustedes saben cantar. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, esencia del Señor. ¿Saben cantar esta canción? Uno, dos, tres. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, sin la Eucaristía en esta iglesia, no somos nada. Sin el cuerpo y la sangre de Cristo en la iglesia católica, parecemos como la gente que están en una reunión. Es solo el cuerpo y la sangre de Cristo que nos distingue entre otras iglesias. Es por eso, hay algunos que han dejado, que han dejado la iglesia católica para ir a otras iglesias. Después de algunos años regresan porque algo está faltando en su vida. ¿Qué es lo que está faltando? El cuerpo y la sangre de Cristo. Porque me han contado. Mire, hay una canción que dice, uno no sabe lo que tiene hasta cuando lo... Ustedes saben cantar. Uno no sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde. Ay, Dios mío, ay, el valor de mi mamá, el valor de mi papá. No sabía que ellos son importantes en la casa, pero ahora no están. Sí, pero cuando están, no lo valoran. Pueden decir cualquier cosa hacia ellos. Queridos hermanos y hermanas, hoy la Santa Madre Iglesia está celebrando Jesús, que está en el sagrario, el cuerpo y la sangre de Cristo, presencia real, el cuerpo y la sangre, alma y la divinidad de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué celebramos esta fiesta hoy? Es para dar gracias a Dios, que nos hizo reconocer la presencia real en nuestra vida, en nuestro acontecimiento, en el mundo. Que Cristo está eternamente con nosotros. Para seguir dando gracias a Dios que hizo todo posible.
Y también para valorar, para entender el misterio del sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es por eso estamos celebrando esta fiesta. ¿Y por qué Jesús nos dio su cuerpo y su sangre? Primeramente, debemos que leer, la respuesta está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Ustedes pueden leerlo allá en su Biblia o en su celular, los que tienen la Biblia y el celular. Y dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús nos prometió que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, muchas veces algunos no saben la presencia, o algunos no se sienten, algunos no saben que Jesús está con ellos. Algunos pierden el sentido que Jesús camina con ellos, especialmente en los momentos difíciles, pierden la conciencia. Momentos de la frustración, pierdan que sí, hay un hombre, segunda persona de la Santísima Trinidad, que está con ellos. Ellos no lo reconocen y pueden caer o ir en otro lado donde no hay luz. Es por eso nos llama en cualquier momento, para que sepamos que Él está en el barco caminando con nosotros. Aunque muchas veces también el barco quiere hundirse, está así como la vida. Porque siempre la vida no es algo derecho y va hacia bien. No, así no es la vida. Estamos como la gente que está en el barco, en el mar. A veces se va así. Uno llora, Dios mío, ay Dios mío, yo confío en ti, ayúdame. A veces vas, ay Dios mío, parece que estoy solo. Cuando uno se siente solo, espiritualmente seco. La persona debe saber lo que Jesús nos prometió. En Mateo capítulo 28 y versículo 18. Yo estaré con ustedes. Estoy contigo. Estoy en el barco caminando. Hay que reconocer la presencia de este hombre. Es por eso Jesús nos dejó el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Pero cuando uno reconozca la presencia de Jesús allá en el barco, llama, invita. Jesús, sí, miren lo que estoy pasando. Estoy totalmente solo. Se siente abandonado. Ayúdame en esta condición. Es por eso, es cuando uno va a reconocer lo que Él dice también. Vengan hacia mí, todos los que están cansados, agobiados. Yo les arreglaré. Amén. Amén. Jesús nos dejó su cuerpo y su sangre por lo que está también escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida. Vida en la abundancia. Vida en la abundancia. El versículo 11 dice: el enemigo vino para asustar, para dañar, para romper, para hacer cosas malas, porque ese es el trabajo del enemigo. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. Vida no es solamente vida, vida en abundancia, vida por los siglos de los siglos. Que uno debe también saber su intención para estar con nosotros, para estar en el mundo. Él nos dijo en el Evangelio de Juan: mientras que esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Amén. Amén. Jesús nos dejó su cuerpo y su sangre también para que reconozcamos lo que está escrito en el Evangelio de Juan. Que Él, Juan capítulo 6, versículo 45, 54 y 55, que vengan,
Esta es mi cuerpo. El que toma mi cuerpo y bebe mi sangre, vivirá eternamente. Es por eso. Él hizo estas promesas para nosotros. Jesús también dejó su cuerpo y su sangre para que veamos y reconocemos también su amor que está allá en la cruz. Mire cómo su mano está bien extendida. Yo estaré perdonando a ustedes. Yo estaré con ustedes. Vengo, es por eso la Santa Madre Iglesia, nuestra iglesia está bien abierta, las puertas, los malos y los buenos. Vengan, vengan, porque Él nos está santificando, purificando y sanando. Es por eso dejó su cuerpo allá, para sanar, para curar y para purificar. Dejó su cuerpo para nosotros, dejó su sangre para nosotros. Dejó también estas cosas para que también animamos a seguir adelante batallando en las cosas que estén en este mundo, porque vivimos en un mundo que hay muchas cosas, existen muchas cosas en este mundo que no podemos ver en los ojos físicos, solamente en los ojos espirituales. Jesús nos dejó para ayudarnos, fortificarnos, especialmente en los momentos difíciles. Su cuerpo nos sigue también ayudando para seguir luchando adelante. Amén. Amén. Entonces hoy venimos para alabarlo. Venimos también para decir que honor, gloria está en el nombre de Jesús. Venimos para elevar el Santísimo, porque después de la misa vamos también a elevar el Santísimo aquí alrededor de la iglesia, para decirles que sin el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús no somos nada, porque es la vida central de la iglesia católica. Amén. Amén. La vida central es Jesús que está en el sagrario. Es el que venimos para alabar. Hermanos y hermanas, es Jesús que durante la consagración que usamos el pan y el vino. Que cuando el sacerdote se pone su mano, es decir, consagra ese pan y vino. El pan ya no es el pan, se cambia para ser el cuerpo de Cristo. Y el vino no es el vino, sino la sangre de Cristo, algo que llamamos transubstanciación. Hay un cambio. Allá Jesús está. Jesús es un hombre, es Dios verdadero y hombre verdadero menos el pecado. Está presente con nosotros en algo que se llamamos transubstanciación. Hermanos, hermanas, cuando nos acercamos también para recibir este Jesús que siempre está con nosotros, que siempre nos invita para salir de nosotros mismos, para encontrarse con los demás. Cuando nos acercamos para recibir este Jesús, debemos también, no es así, debemos que prepararnos, ocupa la preparación. ¿Qué tipo de la preparación? Preparación mental, física, espiritual, psicológica y todo. Y no es llegar así, porque cuando uno está preparando, tiene la intención para acercarse a la Santa Misa, no llegamos desde sueño aquí en la misa, no, preparemos, entonces venimos para la misa. En cualquier cosa que uno hace, hay preparación. En la escuela hay preparación. La música que cantamos en la iglesia, hay preparación. Y en su trabajo hay preparación. Porque cuando no estás preparando, si les dicen para traer un libro, ustedes traen también otra cosa, ¿sí o no? Sí, debemos que prepararnos para llegar y recibir este cuerpo, esa sangre, porque son regalos preciosos que Dios nos ha dado, que Dios dio a la humanidad. Un regalo que nadie puede comparar este regalo para nada. Es un regalo con mucho amor, un regalo con mucho cariño, un regalo gratuitamente. Dios ofreció su vida para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cuando lleguemos,
de recibir este, hermanos y hermanas, ocupa la preparación. Sin la preparación, hermanos y hermanas, sin prepararnos, otra cosa pasa. Si leemos 1 Corintios, capítulo 11, versículo 39 hasta 40. El que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, trae juicio contra la persona misma. Hay que leer allá. 1 Corintios 11, 39 hasta 40. No es la palabra de Padre Geleci, sino la palabra de Dios. Amén. Amén. Es por eso Judas Iscariote fue para recibir. Cuando Jesús, uno que voy a entregar este cuerpo ahora, es el que me va a traicionar. Judas Iscariote recibió este indignamente. ¿Qué dice el Evangelio? Levantó y salió, entró a la luz y llamó a estas personas. Y entró en las tinieblas. El mal espíritu entró dentro de él. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando recibió el cuerpo de Cristo Jesús, entró mal espíritu. Él salió y llamó a estas personas para agarrar a Cristo Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ahí también Jesús nos dijo donde podemos purificarnos. Como hay baño físico, allá también hay baño espiritual. Porque Jesús dijo, no es fácil vivir en este mundo, porque vivimos en un mundo imperfecto. Nadie puede decir que ya es imperfecta. Imperfecto es perfecto, no. Nadie puede llegar allá a la perfección mientras que viva en este mundo. Nadie. Todos los días estamos luchando, tratando de ser buenas personas, un buen papá, tratando de ser una buena mamá, tratando de ser un buen hijo. Todos los días. Es por eso nos dejó el sacramento de la reconciliación. Donde uno va para reconciliarse con Dios, con la persona misma y con los demás. Jesús nos dejó donde podemos también purificarnos para acercarnos a recibir su cuerpo y su sangre. Es por eso nadie va a decir, ay, ¿cómo voy a decir tal cosa? Padre que leche, nadie me está diciendo su pecador. No, es Dios. Gracias a Dios que tengo el don para olvidar todo lo que la gente me dice. Porque si llevo tal de tal persona, tal de paz, en la cabeza de uno, ¿qué va a pasar? Se explota mi cabeza. Sí, claro. Es por eso, cuando uno se acerca para confesarse, no me está confesando Cristo Jesús, que el sacerdote está representando, para que podamos también acercarnos, para agarrar, para recibir este cuerpo verdadero de Cristo y sangre verdadera de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, vamos a dar gracias a Dios hoy que hizo todo posible. Es por su amor. Por amor muy grande. No hay amor muy grande que uno se ofrece su vida. Un amor sin límite. Un amor que Dios hizo, Jesús hizo para cada persona. Este amor también nos invita para seguir, porque somos sus discípulos, entregando este amor a cada persona. Comenzando de nosotros mismos, porque Jesús nos dice que hay un mandamiento nuevo que les estoy diciendo. Aman unos a los otros como yo les he amado. ¿Cómo Jesús nos amó? Jesús nos amó para entregar su vida, ofrecer su vida gratuitamente para cada uno de nosotros. Vamos a echarle gana en este mundo. Estamos luchando, batallando contra muchas cosas. Vamos también como no hay familia perfecta. No existe en este mundo. Todos luchamos, algún día también vamos a vencer. Vamos a pedir que a través de esta Santa Misa, que el Señor nos siga dando fuerza
para seguir adelante y también para comprometernos más en su servicio. Servicio a Dios y también servicio a las personas. Así sea. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, por los creadores del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, pereció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de mi vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la certeza de que Jesús está siempre con nosotros, traemos ante Dios las necesidades de nuestro corazón. Para que los obispos y presbíteros, cuando presidan la celebración eucarística, vivan tan plenamente identificados con el Señor, que el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo, que preside a quienes se han reunido en su nombre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que pronto llegue el día en que todos los cristianos celebremos la Eucaristía en la unidad de una sola iglesia y todos los hombres de un extremo al otro del mundo ofrezcan el cuerpo, el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los fieles que se encuentran a las puertas de la muerte dejen este mundo lleno de paz y confiando en las promesas del Señor y fortalecidos con el cuerpo de Cristo, lleguen al reino de la felicidad y de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe, acreciente nuestro amor, a fin de que adoremos siempre en espíritu y verdad a Cristo realmente presente en el admirable sacramento de la Sagrada Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En esta tarde pidamos por todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos, y en especial pidamos por Lázaro Longuino, Narciso Bonilla, Nicanor Longuino, Raquel Hernández, José Rosas, María de los Ángeles Herrera. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También pidamos por todos los enfermos de nuestra comunidad, familiares también y conocidos, sino especialmente por los enfermos terminales, y pidamos en especial por Gloria Betanzo y Ángela Betanzo. Por ellos, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. También pidamos por el cumpleaños de Valeria Solorio y Yuri y Yadir Jardón. Por ellos, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Oremos por las vocaciones. Jesús, dueño de la mies, mira con amor a esta porción de tu viña. Bendice la diócesis de Salt Lake City con más sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas para servir a tu pueblo. Por intercesión de nuestra Madre, Santa María de Guadalupe,
inspira a muchos hombres y mujeres a abrir su corazón para responder generosamente a tu llamada. Amén. Pidamos también por nuestras propias intenciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios benevolente, que nos das las grandes obras de tus manos, estamos ante ti admirados por tu Santísima Trinidad. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, por favor.
oremos, queridos hermanos y hermanas, para que estos sacrificios sean agradables a Dios Todopoderoso. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de tu unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, cuya advertimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles, los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, le dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabar la cena, tomé cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre Santo, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos de cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos hoy por Delfino Vaca, Paul and Dorothy, Graciela Garves, Guadalupe Ortiz Canal, Gracierda Lorena Martínez Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen María de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos y hermanas, fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegido de nuestra perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya poder. Señor Jesucristo, queridos apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por amor.
Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad, que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y en este momento tenemos la segunda colecta para el fondo de la construcción de la iglesia que tenemos en Washington.
Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Que tengan feliz domingo para todos. Que viva Cristo Jesús. Que viva Cristo Jesús. Que viva. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra iglesia San Jorge! ¡Que viva! ¡Que viva Dios! ¡Viva! Así sea. Señor, el pan que tú te pones.
Formado.